tontería. Arrojarse a las vías sin la más mínima conciencia del peligro. Hubiera saltado del tren si yo no la detengo a tiempo. Es que tenía que ayudarlo. ¿Ayudar a quién? ¿Qué pasó? A un caballo salvaje que corría contra el tren y de repente esos hombres intentaron lazarlo. ¡Ay, no, no, Loki! Esos son mesteñeros. Querían sujetar al caballo y quebrantarlo. ¿Quebrantarlo? Entrenarlo. Tranquila, no lo lastimarán. Pero... estará bien, lo prometo. Oh, ¿por qué se están abrazando? Ni siquiera he empezado a gritar. Siguiente parada, Miradero. Fin de la línea. ¡Qué bien huele el aire de campo! Apesta a abono. Uno se acostumbra. Bueno, Loki, esto es Miradero. ¿Y qué dices? ¿Esto es todo el pueblo? Por ahora. Pero mañana empezaremos a dinamitar estas tierras para instalar las vías del tren. Y antes de que lo notes, esta será una ciudad llena de vida, igual que la que dejamos allá. ¡Cuidado! ¡Sujétalo fuerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es él! ¡Es el caballo! ¡Dijiste que no lo iban a lastimar! No lo harán. Es que no está acostumbrado a que lo toquen. Es salvaje. Se calmará en un par de días. ¡Cuidado! O terminarás cubierta de lodo y oliendo a establo. Aunque la mayoría de los niños de aquí lo prefieren. Sí, gracias por la advertencia y salvarme. Soy... Fortuna Prescott. Es un placer. Puedes llamarme Loki, pero ¿cómo supiste quién soy? Todos saben quién eres. Tu padre es el dueño del tren. Bueno, no es que sea el dueño. Soy Marisela. Mi padre es el alcalde. Gracias. Me dio mucho gusto saber que vendrías. Por fin, alguien que vale la pena. No creerías la clase de personas que viven por aquí. Te veré en la escuela. ¡Qué niña tan encantadora! ¿No quieres decir qué niña tan presumida? Me da esperanza de que este lugar no sea del todo incivilizado. Ahí estás. Hola, mamá. Hola, ¿te estás adaptando? Es raro, aunque mis cosas son las mismas. Siento que todo es diferente. Bueno, pues por ahora este es tu hogar. Tu primer hogar, la verdad. Aquí fue donde conocí a tu mamá y naciste. Amabas este lugar. Tenía 2 años. Y ahora lo amarás 6 veces más. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Nerviosa por la escuela? Nunca había sido la nueva en el pueblo. ¿Y si no le agrado a nadie? Loki, tu mamá tenía cientos de amigos en el pueblo donde creció. Pero aunque los amaba, no era feliz. ¿Por qué no? Quería que su vida fuera... más grande. Dejó atrás todo y a todos los que conocía para poder venir, para ser ella misma. ¿Y sabes qué? Fue lo mejor que pudo haberle pasado. O a mí, o a ti. Oye, necesito que seas valiente como mamá. Dale a Miradero una oportunidad. ¿Sí? Hecho. ¡Buen día! ¡Panqueques! ¡Miren! ¿Alguien despertó de buen humor? Oye, papá, tal vez sí me gusta este lugar. ¿Pero qué es lo que traes puesto? Solo tienes una oportunidad de dar una buena primera impresión. Me voy a poner zapatos. Tú te vas a poner esto. No. Lo siento, pero no hay forma de que yo use ese vestido. Oh, tremenda primera impresión voy a dar. Parezco un malvavisco con pies. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿No me recuerdas del tren? Lamento verte encerrado aquí. Yo también quiero ir a casa.
¿Quieres una manzana? ¿Seguro no quieres? Está bien, amigo. No voy a lastimarte. Todo está bien. ¡Pup! Creo que la necesitabas. ¡Eso! ¡Ups! Tengo que llegar a la escuela. Te diré algo. Voy a hacer muchos amigos hoy y tú también podrías. Lo sé, pero ya estamos aquí, así que tenemos que sacarle provecho. ¿Está bien? ¡No olvides la promesa! ¿A dónde crees que vas, caballo? Tenían como 20 maletas y un piano. Papi dijo que su padre es un barón del ferrocarril, lo que significa que son de mucho nivel. ¡Ah! Me siento feliz de tener a un igual con quien socializar. Espero que la niña nueva no sea igual de ridícula. Oh, sabes que a Maristela le gusta presumir. Tal vez solo está exagerando. Oh, tal vez no. ¿Qué rayos está usando? El vestido más hermoso del mundo. Hola, soy la señorita Flores. Tú debes ser Fortuna. ¿Puede llamarme? Sí, pero yo le digo Loki. Para los amigos. Qué mal. Entonces Loki será. Ve a sentarte. A ver, todo el mundo, de pie para los anuncios matutinos. ¡El almuerzo! ¡Vuelvan en 20 minutos! Oigan, chicos, ¿qué harán ahora? ¡Oh! Acabas de saludarme, ¿eh? Tranquilos, tengo dos manos. Hola, soy Prue y ella es Abigail. Me gusta tu moño. Y a mí sus caballos, son hermosos. No, ella es chica linda, es mía. Y Boomerang es todo mío. Es un bobo, pero lo amo. ¿Tú tienes un caballo? No, yo no monto. ¿En serio? Bueno, jamás lo he hecho, pero... Pues claro que ella no monta. Es una dama. Pero... No se lastimaría por un caballo. Pero los estaba acariciando. Solo quería ser amable. Qué pena que pienses así. Pero... ¿Por qué les dijiste eso? Ahora creen que soy una niña presumida que odia a los caballos. ¿Y eso qué? Son animales sucios y apestosos. Y sus caballos no son mejores. ¡No es divertido! ¡Esos brutos arruinaron mi vestido! ¡Oh, son horribles! ¿Son horribles? No puedo creer que te pongas de su lado. Eres citadina. Se supone que tienes clase. Lo siento, Maricela, pero creo que en ese grupo estás tú sola. ¡Oh! Thank you.